buenísimo. Mira, sí. Estás viendo el que tiene chocolate y café. Ese es el preferido de Paulo Cabla. Uy, qué bueno. Y el de dulce de leche granizado con puré de bananas es un espectáculo. Sairi, ¿vos con qué eres? De puré de bananas. De puré de bananas, perfecto. Mirate. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Rico, 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 rico. Ay, gracias, Santi. Oye, yo no quiero ser agua fiesta, pero por favor. Ustedes saben que el domingo es Rosh Hashaná. Claro. Sí, es el año nuevo judío. Y estoy viendo que hay muchos símbolos que tienen que ver justamente con este festejo. Porque hoy vamos a estar cocinando lo que van a comer este domingo muchos hermanos judíos festejando el Rosh Hashaná. Garnillas de papa. Uy, qué comida más rica. Espectacular. ¿Sabes a quién te voy a recomendar? ¿A quién te puedo recomendar? ¿A quién? A las Caspin. A las Caspin. A Daniela Caspin. Hoy viene. De familia Frente a Frente. Sí, señor. ¿Vienen? ¿Sabes quién preparó todo esto? Pero no, ella, no, preparándonos para lo que va a ser el gran festejo del Año Nuevo Judío. Daniela Caspin en un ratito cocinando con Santiago Giorgini. Pero ahora. Pero ahora, ¿sabes qué tal? Daniela le hace unos pianos, no sé cómo comen. ¿Sabes qué, Daniela? Mirá lo que son estos pianos. Ricos, espectaculares. Me lo voy a llevar a la mesa. Vaya, vaya tranquila. Te voy a enseñar a hacer un pionono. Y para eso vas a prender el horno a baja temperatura. Perdón. Alta temperatura, ¿cómo estoy hoy? ¿Alta o baja? Alta. ¿Alta? No. Alta temperatura. Perfecto. 200 grados. Alta. Baja, media. Alta temperatura para cocinarlo. Bien. Es por eso que quiero que lo prendas automáticamente ahora. Ya mismo. 200 grados, bien caliente para hacer un pionono casero. Pionono casero, en este caso lo vamos a hacer dulce, pero podrías evitar el azúcar que va a tener esta preparación y lo puedes hacer salado sin problema. Estás viendo el de chocolate y café. Me encanta. Y el de dulce de leche con puré de banana granizado, rico, de verdad, lo hago ahora mismo. ¿Aprendés ahora mismo la masa de pionono? ¿La usás ahora para la fiesta? Pero claro que sí. Lo primero que vas a hacer es lo siguiente. Vas a empezar a batir huevos, ¿sí, Euge? Me encanta, sí, bueno, 6 huevos. Exactamente. Estos huevos los voy a batir y voy a empezar a incorporar azúcar. 60 gramos. Mira, lo voy a empezar a incorporar como si fuera una lluvia, ¿de acuerdo? Bien. Para que se vaya espumando bien. ¿Cuál es la idea acá? Lograr un batido a blanco, ¿sí? Que quede en forma de punto letra o en forma de hilo. Ok. Para lograr un batido, entonces, bien blanco, bien clarito y sostenido. ¿Sabes cuál es el gran secreto del pionono? Cuente, cuente. La temperatura del horno, por un lado, mucha temperatura, poco tiempo. Un pionono casero grande se cocina en 10 minutos como mucho. Muy poquito. ¿De acuerdo? Muy, muy poquito. Y el segundo gran secreto es la miel. Miel, que le va a aportar un poquito de sabor, le va a aportar color y gran elasticidad a nuestro pionono. Bien, son 30 gramos de miel. Ves que es muy poquito. Es apenas, una cucharada bien grande. Exacto, lo voy incorporando de a poquito, ¿ves? Ahí va. De a poquito va cayendo la miel, la voy mezclando y yo voy a ir batiendo hasta generar entonces una gran espuma o una preparación a punto letra. Ahora, tranquilos, no los voy a volver locos. Punto letra. ¿Cómo me doy cuenta que está a punto letra? Fíjate, vos vas a batir esta preparación y dale que dale, dale que dale, dale que dale, y vas a ver que va a tomar un color mucho más claro, mucho, mucho más sostenido, ¿sí? Y lo vamos a encontrar así. Mirá. Mirá lo que es impecable. Esto. Gran, el punto justo. Punto justo, sí. ¿Ves? Esto tiene azúcar y miel. ¿Está bien? Perfecto. Azúcar y miel por acá. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incorporar los secos. Claro. Pionono casero en casa. Fácil de hacer. Horno 200 grados, pocos ingredientes en un bol. Muy poquito. Huevos, azúcar, miel. Bien batido, punto letra. Mirá la cantidad. Escuchá lo que te va a decir Eugenia. Mirá qué poquito. Harina 4 ceros, Euge. Nada más que 60 gramos. Muy poco. ¿Para cuántos huevos? Para 6 huevos. ¿6 huevos? ¿6 huevos? ¿Sí? Nada más que esa poca cantidad de harina. ¿Sale un pionono de ese tamaño? Un pionono de este tamaño grande, ¿está bien? Sí. Esto, si no me equivoco, es 40 por 30, ¿no? 40 por 30. Entonces, la asadera tiene que estar enmantecada y enharinada. Okay. El horno caliente. Ya tengo preparado esto. Tengo el horno, tengo el batido a punto letra. Bien. Es fundamental
que el horno esté caliente cuando vos incorporás la harina. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Ni bien incorporás la harina, tenés que llevar la preparación a la asadera y se va al horno. Derechito, bien. Derecho, porque si no puede empezar a bajar esa preparación, esa espuma, y no te va a quedar gran bien. Gran aliado del pionono fundamental, el papel manteca, ¿no? Pero claro que sí. No solo para que no se pegue en la asadera, sino también para conservarlo. Claro. Porque ahora te voy a enseñar todos los secretitos, te voy a enseñar favor, de este gran pionono. Mira, 60 gramos dijimos de harina 4-0, ¿sabes qué? Sí, sí. Tamizada sobre la mezcla de huevos, azúcar y miel a punto letra. Fíjate el cuidado que voy teniendo. Suavecito. Para hacer este. Acá, más que nunca, el movimiento envolvente es fundamental. La idea es que no se baje ese batido, es, ¿no? Que se baje lo menos posible. Okay. Ojo, tranquilos, ¿se te va a bajar? Sí, se te va a bajar porque lo vas a mover y estás incorporando un ingrediente seco, que es la harina en este caso. Es harina 4-0, pero no leudante. No, no, es harina 4-0 solamente. Bien. El trabajo de leudar, el trabajo de crecer, la esponja la generaste con el aire en el batido de los huevos. Correcto. ¿Está bien? Pionono casero hoy. Con un solo pionono te hago dos postres que son una bomba. Una genialidad. Banana, banana asada, dulce de leche y chocolate rallado por un lado. Uy, por otro lado, una ganache. De café. Sí, estoy hablando de crema, chocolate, café, riquísimo. El mejor pionero de la historia de la humanidad, sí, está a punto de realizarse en este momento aquí en Morphy, en este viernes. Vamos. Increíble. Te lo voy a repasar y te lo voy a enseñar una vez más. Dale. Vas a arrancar con huevos. Seis. Que vas a batir a punto letra junto con azúcar. 60 gramos. Y un poco de miel. 30. Una vez que está batido a punto letra, bien blanco, bien esponjoso, le vas a incorporar harina 4-0. Solamente 60 gramos. Con una pizca de sal. Poquito y con movimientos envolventes. Que realza el Exactamente. Sabor. Ya Exacto. tengo el horno preparado a 200 grados y una asadera enmantecada con papel manteca abajo, que es fundamental. ¿De acuerdo? Básico, chicos. Ahora, mira lo que tengo entonces. A ver. Toda la preparación. ¡Ay, qué lindo! Incorporo. Mirá. ¿Ves que es una preparación? ¿No? Es claro. un batido liviano, un batido súper liviano, poca incorporación de harina en este batido. Y un horno bien caliente. ¿Para qué? Para que cuando llegue al horno, coagule rápidamente, quede bien, bien cocido y te quede perfecto. Mira cómo lo vas a distribuir a en la asadera. Lo vas a poner en la asadera, lo vas a poner en el medio y luego vas a completar la asadera haciendo esto. Fíjate, como si fuera una X ahí en el centro. ¿Se ve? De Perfecto. Esa manera no lo muevo demasiado y va a ser un poquito más prolijo y equilibrado tu trabajo. Si llega a ver que está súper esponjosa la preparación. Se ve clarísimo. Se ve, ¿no? Sí, sí. Bien, bien esponjosa. Acá te digo lo siguiente, vos te vas a tentar y hacer qué cosa. ¡Pah! Un golpecito ahí. ¡Tac! Para que se acomode. Bien. ¿Sabes qué? No lo hagas. No, no, Haceme porque caso. Lo bajás. Lo vas a bajar, vas a poder, o va a llegar a golpearse demasiado y se va a bajar esa esponjita. Mira, quiero completar bien ahí la esquinita. Ahora, horno, 200 grados. ¿Sí? ¿Sabes cuánto tiempo? ¿Cuánto? 10 minutos. Apenas, toma, un toque. 10 minutos. Se cocina rápido. Va a quedar doradito en la parte superior. Lo retirás. ¿Se acabó? Ahora, cuando lo retiro. Me encanta esto. ¿Cómo lo vuelve? Voy a enrollar. ¿Sí? Cuando está tibio, no caliente, sí tibio, con el mismo papel manteca que lo armé. Sale de la asadera súper rápido, porque sale el papel bien. Ayuda para eso. Claro que sí, el papel manteca te ayuda a que salga de la asadera y el papel manteca ayuda a que se conserve la humedad. Te digo lo siguiente, vos bien. Vas a hacer el pionono hoy y lo querés rellenar hoy a la tarde, sí. Bueno, vas a hacer lo siguiente. En tibio, presta atención con lo esto. Vas a envolver sí. en un lienzo, en un trapo, en un repasador. ¿Seco o húmedo? Seco, ah, ¿de acuerdo? Okay. Hay que conserve la humedad. La humedad te la va a conservar. La temperatura, porque todavía está tibio. Bien. Y el papel manteca. ¿Está bien? Sí. Así lo vas a conservar y te va a quedar buenísimo, haceme caso. Vos, por ejemplo, tenés una fiesta y querés hacer este pionono y querés hacer muchos. Sí. Y tu pregunta es, ¿yo lo puedo frizar? ¿Se puede? Sí, frizalo, claro que sí. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Frizalo tibiecito, envuelto en papel film, Ajá. siempre con el papel manteca. El papel manteca no se saca nunca, salvo cuando lo vas a armar y a comer. A rellenar, claro. Lo vas a frizar, lo vas a poder conservar, obviamente siempre rotulado, 6 meses en el freezer sin problema. Excelente. Guarding, cuidado, que lo voy a tener que colocar en una asadera, en un lugar, no le apoyo nada arriba porque es muy tiernito. Cuando lo quiero usar,
Si lo tengo en el freezer, lo saco 12 horas antes, lo llevo a la heladera, ajá, siempre tapado, dejo que se descongele. Perfecto, pionono, listo, perfecto para hacer dos postres maravillosos para este viernes. ¿Vamos con los rellenos? Vamos con los rellenos, me encanta. Vamos a empezar con el chocolate, ¿te parece? Me encanta, sí. Crema caliente, chocolate en partes iguales, una ganache. ¿Sí? Bien. Crema de leche caliente en una olla, chocolate picado. La crema bien caliente a punto de ebullición. Vas a tener café. Lo elegimos de café porque nos gustaba. ¿Está bien? Está buena la combinación de chocolate. Es buena la combinación. Café, claro. Mira, una cucharada generosa. Café soluble, café instantáneo. Bien. Mira, tengo mucha cantidad, le pongo dos porque quiero que esté bien, bien fuerte de café. Perfecto. Y la crema caliente la voy a verter directamente sobre el chocolate en este bowl. ¿Qué tengo que hacer acá? Esperar unos segundos y dejar que esa crema empiece a fundir, a templar el chocolate y se empiece a generar nuestra ganache súper rica. ¿Ves cómo se va a empezar a fundir? Ojo que no es al revés, no es que el chocolate lo pones adentro de la crema en la hornalla, ¿no? Muy bien, Euge, muy bien. Siempre fuera del fuego y es la crema. Si lo vas, a ver, si lo haces fuera del fuego. Sí. Podés hacerlo igual. Yo agarro el chocolate y lo tiro. Claro. Pero siempre fuera del fuego. Lejos de la hornalla. ¿Por qué te, claro, ¿por qué te lo mostramos de esta manera? Porque nosotros, desde acá, difundiendo a gastronomía, nos aseguramos de que no hagas macanas en tu casa. Perfecto. Siempre que vos tirás la crema, vertés la crema sobre el chocolate, significa que está fuera del fuego. Listo. Mirá, se va a empezar a fundir. Mirá qué fácil es. Mirá, ya está. Chau, tengo una ganache saborizada con café, rica y sabrosa. ¿Para qué? Para rellenar y hacer nuestro primer postre del día con este pionono y también para rellenar, por ejemplo, una torta. Claro, ¿está bien? Esta rellena te salva en muchísimas situaciones. Sí, claro que sí. Mira, así de fácil es hacer una ganache. Esta ganache puedo rellenar bombones, tortas, qué bueno. Hacer todo tipo de preparaciones e incluso ponerlo en un bowl lindo, en una tacita linda, y tener un postre de chocolate fabuloso. Mirá. 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 Mirá lo que es esta. Mirá. Es potente, ¿eh? ¿Sabes está qué? Buenísimo. Es clave lograr esa textura porque si no el pionono se te va todo. Exactamente, exactamente. Chicos, quiero que sepan algo. Es fundamental que vos hagas 50% de crema de chocolate para no ver. Una combinación que es espectacular. Acabamos de hacer un pionono casero súper, súper rico. Creo que lo saco antes de arrancar la mesa de Instagram. Muy bien. Pero vamos al segundo relleno. Dale. Por otro lado voy a tener dulce de leche repostero que le voy a mezclar banana pisada o banana que voy a llevar al horno y voy a hacer un puré. Okay. ¿Está bien? Bien. Esto lo voy a ir mezclando con un poquito de chocolate rallado. Lo que estoy haciendo es una preparación de es como si fuera un banana split. Eso te iba a decir, claro. No. Claro que sí. Esto va a ser el segundo de los rellenos. Voy a tener entonces un pionono que tiene ganache de chocolate con café. Perfecto. Por otro lado voy a tener esta preparación que tiene banana, dulce de leche y chocolate rallado. La cubierta de esta preparación tiene crema de leche. Sí, no podía ser otra. Crema de leche que voy a buscar en la heladera porque ya es chantilly. Tengo 2 kilos, 800 de crema de leche en la heladera. Ajá. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque estoy haciendo piononos. Porque nuestro productor, Ariel Martínez, mañana cumpleaños su mujer. Y le dijo, quiero 2 kilos 800 de pionono. Dije, mira, te mando 2 o 3. Mucho más no puedo. Dulce de leche, banana y chocolate. Bien. Crema que tenía en la heladera. Empezamos a armar nuestro pionono rico, rico, bien sabroso. Mira. A ver. Lo vas a abrir, fíjate. ¿Por qué te decía que es importante el papel manteca? El papel manteca, este es el de la cocción, lo va a conservar y me va a ayudar a que lo pueda envolver sin problema. Claro. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea? Rellenarlo entonces con una capa de este dulce de leche. A este, yo ya tengo el de chocolate, lo hicimos en el corte, ¿sí? Ok. ¿Sí? Ahí lo tenés. Fíjate que la parte de arriba, que está doradita, la voy a utilizar en el interior. Y voy a dejar la parte blanca, que es la... La que despegás del papel. Exactamente. Bien. Que está en contacto con nuestra asadera, la que estaba en el papel. ¿El relleno llega hasta el borde? El relleno llega hasta el borde para mí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ese borde, si lo quiero prolijar, quiero hacer algo súper estético, lo corto después y lo dejo mucho mejor. Dale. Y obviamente siempre vas probando todos esos bordecitos
para chequear, obviamente. Yo no puedo llevar nada que no esté chequeado. ¿Siempre se prueba lo que uno hace? Siempre, fundamental. Y fuera de chiste, ¿eh? No, no, en serio. Claro. No, no, siempre, hay que probarlo. Mirá. Ok. Empiezo a armar el pionono, fíjate. Lo voy a ver, te lo voy a armar ahí, medio, de costadito. Me encanta. Una vez que, ¿sí? Lo voy abriendo, fíjate, mirá. Lo vas despegando. ¿Ves? Lo voy despegando y esto me va a ayudar a que yo haga esto, fíjate. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ahí lo presiono un poquito, mirá, y lo termino de desenrollar de esta manera. Sí o sí, dulce de leche repostero en este caso, sí, ¿no? Sí o sí, te recomiendo que sea dulce de leche repostero, obviamente. Ahí lo tengo. Lo tengo ahí, lo termino de armar. Si quiero, me sacas este de acá atrás, Nico, fíjate. Si me voy acá, ¿sí? Un corte certero, seguro. Esto lo dejo para picotear y tengo entonces el pionono armado ahí. Tengo la crema de leche lista, ¿sí? Fría de heladera. ¡Qué rico! Mirá, mirá lo que es esto. Te voy a armar este ahí, ¿sí? Infalible este. Sí. Producción, cuénteme una cosa. ¿Llego a armar el de chocolate o no? ¿O nos vamos a la mesa de Instagram? Ustedes me dirán. Muy bien. Mira esto. Chocolate por acá y unas bananitas. Qué locura. Salteaditas. Esto. Bien, bien ricas. Si tenés. Muy postre de fin de semana. Sí. Y podés, ¿sí? Tener un poquito de chocolate fundido. Haces unos hilitos de chocolate fundido. Una genialidad. Este hermoso divino, ¿sabes qué tengo que hacer? ¿Qué? Lo armé y lo llevo a la heladera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tome consistencia. Para que ese dulce de leche tome mucha, mucha consistencia. Permiso, voy a correr este. Y me quede bien prolijo. Buenísimo. ¿Está bien? Este que está acá, sí, se lo lleva Valeria Lungarini para festejar. Te quiero mostrar en un segundo. Sí. Para, un segundo, pero de verdad, un segundo, ¿eh? Vení, vení, Nico. ¿Cómo salió? No, dos. Chicos, no me hagan chistes, por favor. Está bien, 4, 5 segundos. Mirá cómo este queda. Este es el que hiciste recién. Este es el que hice recién. Ay, fíjate. Qué lindo quedó. Mirá cómo te queda, míralo. Tibiecito, mirá. ¿Ves? ¿Entendés que podés hacer en casa, mirá, un pionono casero? Es espectacular. Es espectacular. Fíjate lo que hago. Lo saco de acá, lo envuelvo, ¿sí? Y dejo entonces reservado ese pionono listo ahí.